¡Hello, hello! Bueno, aquí Jessy Núñez nuevamente de Amazing Cakes by y Bienvenidos a su canal, su casa. Bueno chicos, ahora les voy a enseñar a hacer esto. Son unos pretzels con caramelo. Muy fáciles y deliciosos para las fiestas de sus niños, de las mesas de postre alguna fiestecita. Miren, estos son los pretzels, los compro en el Smith, también los venden en bolsas de papel. Y los caramelos nomás que sean blanditos. No tienen que ser exactamente esta bolsa, hay unos como cuadraditos también que venden. Y en México hay también unos, creo que de la vaquita, no sé, ya ni me acuerdo. Pero nomás que sea un caramelo así como de esos dulces que los muerden y están como blanditos. No son dulces de esos de de, de, de vidrio <laughs> no, no de vidrio, de caramelo no de caramelo duro, no son de estos de de, de, de así de, de suavecitos entonces los vamos a destapar todos y los vamos a poner ahorita en el micro poquito unos segunditos nomás para ay este teléfono se me olvidó, bajarle el volumen este es nomás como para que se ablanden poquito, miren y luego pues lo tenemos que hacer rápido. Ya ustedes le, le hallarán su, la movida. Este es la primera vez que los hice. Este los hago, los vi por allí. Que se ven muy bonitos. Pues diferente de a todos los precios que a uno hacen, ¿no? Entonces, miren, así tienen que quedar blanditos. Y vamos a agarrar de tres en tres. Y los vamos, se ponen poquita manteca en las manos para que no se les pegue. O sea, sea, sea más fácil. Y aquí pueden poner abajo un tapetito, chicas. Mi mesa pues está limpia, pero pueden poner un tapetito esos de fondal. O, o este, si tienen pues granito, mármol en su mesa, pues qué padre. Pero si no, así miren, como ustedes quieran. Y luego nomás es hasta poquito menos de la mitad o, o la mitad. Se ven bonitos. Y lo dejan un poquitito, pues no no tan delgadito pero tampoco tan grueso ya ustedes es como como ustedes quieran hacerlo. si les gusta mucho grueso pues grueso si les gusta más delgadito y más cerradito los 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 cómo se llaman los aspirales <laughs> se los pueden hacer más pegaditos es ya es ya es como ustedes quieran verdad ya a su imaginación sí pueden practicar uno de cada uno a ver cuál les gusta más, ya con el chocolate pues se ve diferente, ¿no? Entonces ya cada quien su diseño. Y pues la decoración, ya saben que ustedes le pueden cambiar colores, sprinkles, ponerle una una ¿cómo se llama? una florecita y pues ya como ustedes los quieran decorar. Miren. Yo aquí los dejé poquitito más abajo de la mitad y pero se ven más bonitos a la mitad. Okay. Miren, ahí están los tres dulces. Estos ya se me estaban haciendo duros. Entonces les recomiendo que nomás pongan, que serán unos 12, 16, no, no tantos, para que no se les vayan a, a enfriar de poquitos en poquitos, chicas. Y están bien padres. Yo, yo al final se me hace que les puse una foto de la mesa de postres que puse. Yo no sé si todos me siguen en Facebook o no, pero ahí puse la, la mesa de postres. Miren, aquí están, todos bien bonitos. Miren, ya nomás es cosa de estarlos bañando en chocolate. Los chocolates, pues que uso es el Candy Mel de la marca Wilton, que es muy fácil. Miren, ahí está, y lo dejamos escurrir un poquitito. Ahí está. Yo, de hecho, lo puse así. Siempre los precios los pongo acostados en toda la charola. Nomás pongo en el papel wax, el papel en este encerado, el papel no sé cómo se llama, estrella, o no sé cómo le pongan, le digan en otros lugares. Y los pongo siempre así acostados todos. Y lo, ahí los voy poniendo. Porque la parte de abajo, pues no se ven ve las mesas. Porque es una friega estarlos poniendo, estarlos poniendo así como de un modo diferente para que no se escurra el chocolate como en el en el así en el pisito no estos los puse así en la orillita porque pues estos tienen diferente diseño entonces se ven medio raros y escurre poquito el chocolate en los lados entonces espero que les guste es algo muy simple muy sencillo pero que hace que sus mesas se vean diferentes y más bonitas entonces les recomiendo mucho hacerlos. De hecho, a mí casi no me gustan los pretzels, pero cuando los pruebo así con chocolate, saben muy ricos. Y con caramelo, pues ahora saben más ricos. Miren, aquí pueden hacerlo así, pueden hacerlo como ustedes gusten y quieran, ¿ok? Le pueden poner este sprinkles. De hecho, también se ven bien bonitos como uno, uno así con una espiral con caramelo y uno sencillo. En las mesas de postres se ven muy bonitos. Por decir este se verá visto bien bonito, uno en aspiral y luego el otro rojo nomás con como con azúcar o con sprinkles, algo así. Miren qué bonitos se ven. Quedan bien diferentes y están bien padres, entonces lucen mucho en sus fiestas. En las fiestas ya sea que lo pongan en un plato, yo los pongo en unas cosas como si fueran unas unos candelabros, unas velas. Ahí los pongo. Miren, la parte de atrás, pues no importa, porque lo que importa es lo, la parte de enfrente. Entonces, ya, ya ustedes sabrán, los iba a poner aquí, pero mejor los cambié de plato, de los mismos platos que pongo en la mesa de postres. Miren, ahí se alcanza a ver el platito. Y pues espero que les haya gustado, chicos, les haya servido. Chicos, chicos y chicas, porque no me regañan, <laughs> porque no menciono a los chicos, pero se me olvida. Espero que les haya gustado, servido. Este es un video cortito, pero yo sé que les va a servir. Este, y como siempre les digo, chicos, los espero hasta el próximo video. Bye, chicos. Primer video del año 2020. Compartan mi video. Suscríbanse. Pongan en la campanita. Pásenselo a sus amigos, familiares y todo. Y no se les olvide, muy importante, déjenme su like. Bye.